Esa fue idea de Almendra. Están hablando de que parece que ustedes les van a dar una clase especial justamente para que vuelvan. Talleres, ¿no? Sí. Perfecto. Hay varios psiquiatras afuera esperando. Bien, vamos. ¡Las amamos! ¡Almendra, Rebeca! El jurado la semana pasada, excepto Morela Petrosi, todos determinaron que la voz que les había gustado más, y anotaron así, era la de Daniela Darkhut. Esto motivó que por algún tiempo yo dejara sin comentarios mis redes. La prensa tomó todas las fotos que pudo y el público en sus casas, el domingo en la sobremesa, no hacía más que hablar de quién había ganado, Susan Ochoa, Daniela Darkhut. Y es que las competencias avivan las mejores emociones. Esas emociones que ahora queremos volver a avivar en esta séptima gala. Estoy feliz de presentar a alguien que hasta hace dos semanas me decían que yo estaba mostrando demasiado favoritismo por ella. Debo dejar dicho que no es favoritismo hacia ella ni hacia ninguno. Estoy acá y conduzco programas de televisión, pero creo que mi centro, y lo he declarado muchas veces, más que animadora, soy fan. Me encanta el arte y hace un momento quería salir abrazando a Rebeca y a Almendra. Me encanta la música y estoy feliz de presentar a una de las mejores representantes de la música peruana aquí en el Artista del Año. No tengo preferencia por ella ni por nadie, pero sí debo decir, ni por otro más, pero sí debo decir que soy fan de todos los que presento. Si no, mal haría mi chamba. Señoras y señores, con nosotros, Susan Ochoa. Ahí está, Susan Ochoa. No, mírenla, mira. Es Susan, esta noche, convertida en Shakira, sus fans, casi, mírenla, sus fans, levanta las manos. ¡Uy! ¡Susan Ochoa! ¡Ahí la tenemos! ¡Bravísimo! ¡Susan Ochoa! ¡Bienvenida, Susan! Primera pregunta, ¿cómo así te animaste a ser Shakira? ¡Estás increíble! Y te has animado a mover la cadera y todo. Bueno, sí, yo he venido aquí a mover las caderas, a disfrutar y a relajarme. ¿Construir a Shakira es algo que ha tomado mucho tiempo, Susan? Bueno, sí, ha sido muy corto el tiempo, pero voy a hacer todo lo posible. Todo lo que sea casi igual a Shakira, pues, ¿no? No me ha permitido todavía escucharte, pero me dicen que ha sacado una Shakira que asombraría a la propia Shakira. Ella, además, ha pedido hacerlo y esto demuestra de qué está hecha Susan Ochoa. Muchas veces los mejores consejeros no se dan cuenta qué es lo que realmente quieren sus estrellas. Es bueno apoyar, pero cuando uno apoya es para levantar. Gracias a Dios, Susan es una persona que no escucha mucho y no se amilana ante nadie tampoco. Hoy viene dispuesta a ganar su participación, a llevarse los votos y ya sabes, si es Susan Ochoa la persona que tú deseas que se quede y pase a la octava gala, vota inmediatamente por ella. Entra a la aplicación de América TV Go, a bajarla es totalmente gratis, votar también es totalmente gratis, vas a encontrar su foto, le haces clic y Susan Ochoa tendrá un voto tuyo. Vamos, amigos, a levantarnos entonces, a levantarnos votando y vamos con los 5 segundos, Susan, convertida hoy en Shakira. Gracias a Plaza Bea. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. El tema es, las caderas no mienten. Vamos a esperar, wow. A
Adolfo listo, Michelle lista, Santi listo y Morela también. El jurado y el público atentos. La gran Susan Ochoa en su séptima intervención. Esto es el artista del año. Cuando me des la orden, Susan. ¿Lista? Para usar, para hacerme suspirar. Mi gente, me invento, sigue que es el momento. Será, será el que nunca fue, porque fue para siempre. Mi gente, me invento, sigue que sí es perfecto. Lo que será, será el que nunca fue, porque fue para serme. Mi gente, me invento, sigue que sí es perfecto. Amor, sé lo que piensas hacer. Si está bien, si está mal. No sé qué es lo que piensas hacer. Si está bien, si está mal. Mi voluntad se echó a perder. No hay nada de lo que yo quiero ver. Lo que lo hago con las manos, yo lo hago con los pies. Hay lo que desea y lo que ve. Baila la calle, de noche baila la calle. De día baila la calle, de noche baila la calle. De día será, será lo que nunca fue. Como fue para ser mejor. Susan Ochoa y el aplauso del público. Espectacular. Buenísimo. Susan, por favor, a línea de jueces. ¡Bravísimo! Morela Petrosi, ¿qué te pareció? Bueno, en una caracterización, la caracterización de Shakira, hay que encontrar algo importante y en el personaje y acentuarlo. En este caso ha sido el cabello. Definitivamente ha usado ese elemento como una exageración para interpretar y caracterizar a Shakira. La voz estuvo espectacular, tienen el mismo vibrato que tiene ella también. Con respecto al movimiento, estuvieron presentes todos los movimientos sinuosos que tiene ella en las caderas, pero le faltó exagerar aún más. Yo creo, Susan, que toda esta experiencia que estás teniendo en el Artista del Año te va a ayudar muchísimo a llegar a ser una artista completa cuando salgas de aquí. Gracias, Morela. Diles, ¿qué te pareció? Buenas noches. Hoy podían ocurrir dos cosas. Una, que cantaras una canción de Shakira. Otra, que lo que has hecho, que es caracterizarte de Shakira, que es por lo que yo ahora te tengo que juzgar. Caracterizarse o imitar a Shakira es un atrevimiento grande, Susan, porque es un personaje muy característico. Te puedo decir que vocalmente eres mucho mejor que Shakira. Muy bien. Pero Shakira no solo brilla por su voz, Shakira brilla por su sensualidad, por su movimiento de cadera, de pelvis, de cintura. Y esta noche, Susan Ochoa ha estado a un 30% de lo que es Shakira. Oh. A ver, vamos a ver, Adolfo. No, en voz no, en voz estaba espectacular. No, la performance del show que hace Shakira. En el baile. En el baile, digámoslo, ha estado al 30% de lo que hace Shakira. ¿Por qué elegiste hacer Shakira? Bueno, porque me parece divertido, algo que nunca he hecho. Entonces dije, caracterización, ya fue Shakira. Genial, vamos, está bien. A la cuenta de... 3, 2, 1, paletazo. 8 y 7, hay un voto secreto, 8 y 7. Pero ahora también queremos ver, ese es el puntaje del jurado. Quiero un poquito aclarar, aunque no, de repente algunos consideren innecesario, pero nos gusta de algún modo saber que estamos en interacción con el público y que no somos, no me gustaría quedarme pensando de que bueno, el público
dice esto, pero nosotros no lo escuchamos. No estaría bien. Aquí todos hacemos el artista del año y este es un programa en el que tu participación para mí y para todos es básica. Esto fue lo que ocurrió después de la sentencia de Susan Ochoa, que a ver, vamos a ver lo que ocurrió. Susan Ochoa no pudo venir a ensayar 2 días. Nosotros, la verdad, estábamos bien preocupados, pero ella responde qué es lo que pasa. Y luego el miércoles, su club de fans decide hacer un plantón. Así que vamos a verlo. Ochoa, la ganadora de 2 gaviotas de plata, en el artista del año. La artista de la noche. Susan Ochoa vuelve a ser primera. ¡Yes! Susan, tu actuación ha sido muy, muy, muy pobre. Queda sentenciada Susan Ochoa. Estaba mal, 2 días estuve mal, mal, mal. ¿Estabas molesta o triste o frustrada por la gala anterior? No, tranquilo, si esto es parte del juego, y así es. Yo me quedo siempre como lo que dice el público. Por último, yo soy una artista que canta al público. Para nosotros eres la mejor participante. Ya eres hace rato nuestra artista del año. Y de verdad que a mí me sorprende esto, porque realmente siento que soy muy querida por el público y por eso que ha venido. Y la verdad que a mí me sorprendió, pero agradezco su tiempo, su amor, su cariño, porque me siento una persona respaldada y querida. He venido aquí, como dije, con la mejor actitud, con las ganas de hacerlo bien. ¿Y qué es lo que tú percibes? Que hay que seguir todavía. ¿Qué se siente? Cuidado. Fuerte, amiga, fuerte. Y ahí Susan se encuentra con la gente que tanto la quiere. Y está además emocionada. Creo que no se le ha podido ver de cerca, pero está emocionada. Tiene agüita en los ojos. Y ahí está. Susan, ¿podemos hablar contigo? ¿Cómo te sientes hoy? Bueno, me siento que soy una mujer que tiene la bendición de Dios a través de más personas que me respaldan, que me quieren, que me dan la oportunidad. Y les agradezco mucho por su tiempo, su cariño. Sé que muchas personas me quieren a través de mis redes, me las hacen saber. Y les agradezco todo lo que me brindan. Igual cada vez que salgo a un escenario, así lo haga mal o lo haga bien, igual desde mi corazón se lo dedico a ustedes. Sinceramente, ese es mi primer afán. No vengo a mirar a mi compañero porque no ha sido desde el principio de mi carrera, nunca ha sido así. No me preocupo por el resto, no es porque los trate de lado, simplemente me preocupo y me concentro de mí para que la envidia no me invada, no me importa. Sé que todos tenemos talento, hemos venido aquí, mi primer afán es el público y nada más. Y el público te respalda y el público te quiere. Y también cuando alguien es tan querida como tú, tan querida como Daniela Darcourt, se dan estas cosas. Susan, yo quiero decirte algo porque no quisiera que esto quede flotando. Daniela Darcourt es una gran estrella a la que tuve la oportunidad de conocer. Conozco a su familia, la conozco a ella. Sé lo mucho que está luchando por abrirse un espacio en el extranjero y creo que todos, tú, yo y todos, debiéramos aplaudirla. Claro, tú, Susan, no hay problema. Eres... Perdóname. Desde No estoy diciendo que tú. No estoy diciendo que tú, Susan. Daniela Darcourt es eso. Mireia Paz también. Yosimar también. Pedro Loli también. Yajaira también. ¿Sabes?
Tefi Valenzuela también. Si tuviéramos un país en el cual no quisiéramos ser uno más que el otro, seríamos más felices. El que tú brilles no hace que otro se opaque. Pero ¿quién ha dicho lo contrario? No he terminado. No es mi personalidad. No te estoy hablando a ti, Susa, permíteme. No lo estoy diciendo por ti. Te estoy hablando como peruana. Hay cosas que los peruanos. Pienso igual que tú. Sí, hay cosas que los peruanos debemos cambiar. Y esas cosas que te dijeron en redes fue por amor a ti. Pero eso no significa que no nos amemos entre todos, que no nos respetemos y no nos valoremos. Susan Ochoa es una gran cantante. Estamos felices de tenerla, pero estamos felices también de tener a Yosimar, de haber tenido acá a Kate Candela y de tener a Tefi Valenzuela, de tener a Michelle Soifer, de tener a Gisela Valcárcel, de tenerlos a ustedes, porque todos somos personas que damos lo mejor para... Yo me salgo de ahí, en realidad, yo solamente pongo una plataforma para ellos, pero quiero que Susan Ochoa se luzca y que tenga en su permanencia en el Artista del Año, su permanencia sea una permanencia gozosa en la que esté feliz. Quizá nos ponemos nerviosos, quizá incluso en nuestra casa se nos puede hablar, no, que tú no merecías estar para aquí o para allá. Para mí, y yo me quedo con esto, fans, todos merecemos estar unidos. Si hay un merecimiento que debemos defender, es el estar unidos. No importa quién salga primero, no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó las dos gaviotas de plata. Todos debemos alegrarnos, todos los cantantes. Cuando Susan suba más, subimos todos. Eso es lo que tenemos que saber, que cada vez que Susan está arriba, subimos todos. Y cuando pasan cosas con Susan o con cualquiera que usted ame, pues no lo tire para abajo. Vamos a decir cosas para arriba. Es cuestión de cambiar códigos. No es, tú no te mereces que no te humillen. No hablemos así entre los peruanos, porque eso no obedece a lo que todos queremos hacer. Un país distinto, un país alegre, un país en el que se pueda decir qué felicidad tener en el escenario a Susan Ochoa. Qué felicidad que una joven como ella, una mujer como ella, que tendría tantas cosas que hacer de repente, tantas presentaciones, esté siendo tan profesional en esta temporada. Y quiero con esto además decirle a cada uno de los compañeros de esta primera temporada que estamos sencillamente fascinados con todos ustedes. Un equipo de profesionales que todos vienen a ensayar cada día. Así que Susan, si en algún momento alguien creyó de que esto había sido humillarte, yo no lo podría hacer, porque sabes, hay algo que me une a ti. Somos mujeres. Y nunca consideré que hubiera alguien menor que yo o más que yo. He hecho mi camino, como tú has hecho el tuyo. Y tú justamente hace un momento dijiste, y sin mirar a nadie, sin tocar a nadie, que Dios te bendiga, Susan, y que aquí no haya más que alegrías para ti. Es lo que deseo, porque eres una de mis invitadas especiales, como cada uno de los participantes. Gracias, Susan Ochoa, por esta noche. Gracias. Aldo, acompáñala, por favor. Volvemos con la diversión. El Artista del Año. Por favor, pase mi tabla. Lo que ahí viene me fascina. Ajá. Porque una grande, una que ya tiene 30 y tantos, 40 y tantos, ya no digo, de carrera, ha decidido estar en esta pista y cantar. Es claro que tú y yo estamos buscando que cada quien sea respetado en sus diferencias. Respetado. Es claro que no me gusta que se separe y que se hable de chicos reality, mediáticos, no mediáticos. Porque cuando los invitamos al Artista del Año, lo que queremos es que cada uno saque su mejor talento. Y cuando la vean, creo que los sorprenderá. Esta noche viene hasta el escenario una grande para acompañar a otra. Vamos a dar primero la bienvenida a nuestra participante. Tefi Valenzuela está con nosotros. ¡Epa! ¡Bravo! Ahí la tenemos. Encantadora, con todas las pilas. Búscame, por favor. ¡Epa! Empezó. Y de buena ley, aquí no hay jueguitos, hablamos clarito y lo hacemos bien rico. Cuenta clarita, amiguita, me tienes loquito con esa salida guerriga.
Necesito que sus coach, tanto de canto, Wilder creo, Wilder luego, Wilder en baile, Stephanie Gamonal, estén por favor atentos, porque se han encargado de preparar. Tú entraste hace, como todos, hace 6 semanas. ¿Cómo han sido estas 6 semanas para ti? 7 ya. Dice, tengo que ser sincera, cuando Armando me convocó, yo no pensé que el programa iba a ser así, tan bonito. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Pasar por el gimnasio, o ir al mercado, o ir a un sitio, que las señoras se me acerquen y me digan, vamos, Steffi, tú puedes ganar, ¿qué te toca esta semana? Es como conectar con la gente y de verdad saber que están ahí y que te están viendo. Quiero saludar a todos los que están en su casa viéndonos. Gracias por todo el apoyo. A todos, en realidad a todos, gracias por ver el programa, que lo hacemos con mucho amor. Es mucho ensayo, mucho esfuerzo, pero vale mucho la pena. Gracias. Gracias, Steffi, por estar aquí. Buscamos entonces al artista del año. Y en algunas semanas más, solo una o uno levantará la copa. Steffi Valenzuela tenía un reto esta noche. Y el reto, yo dije, ¿lo conseguirá? Era invitar a Lucía de la Cruz y cantar con la gran Lucía en escena. Y está con nosotros. Déjemela a mí, que ella está mal del pie. Eres una capa, una genia, Lucía. Se dobló el pie, no sé qué le pasó, lo leí ahí en los diarios y le dije a mi productor, no va a poder venir. Y me dijo, sí viene, miren a ella. ¿Qué te pasó, querida Lucía? Hola, primero. Bienvenida, el aplauso fuerte. El aplauso para Lucía de la Cruz. Quiero expresarles algo maravilloso de mi vida. Aquí estoy por 3 motivos. Dale. 1, porque amo la música. 2, porque aquí hay talentos jóvenes a quien amo y están creciendo cada día. Y 3, porque me agrada una persona de tu jurado. Me encanta. ¿Quién? Sí. Una solamente el jurado ha dicho. ¿Quién, Lucía? El que está primerito. ¡Ay! ¿Sabes qué pasa? Yo veo el programa. Ya, ya. ¿Okay? Y me encanta su actitud. Me gusta la fuerza que tiene. Me encanta lo que él habla. Pero lo qué que lindo, dice. Lucía, porque debe ser la única en el país, no sé, a la que le gusta a Santi. Bueno, Santi, pero, mire, es que yo recibo todo el día que lo... Gisela, Gisela, aquí el crítico tiene que ser crítico fuerte y legal. Aquí el crítico ve, observa y dice lo que siente. Y eso es lo que observo en él. ¡Vamos! Por favor, Santi, ¿quiere darle un beso a una de las grandes de este país? Con el respeto de todos los jurados. Michelle, te adoro, mamachita. Véngase, madre. Gisela. Nuestra señora, qué linda. Pero ¿estás viendo bien? ¿Estás segura? Qué lindos, Dios mío. Santi, es a usted a quien ella le gusta. De verdad. Discúlpame, pero... Es su única fan. No, pero acércate. Es su única. Nadie, ojo. Nadie levantó bandera por usted. ¿Por qué? No, porque no. No sé, si la gran Lucía de la Cruz está de acuerdo con mis opiniones y mis comentarios, me sobra el resto del país. ¡Oígame! ¡Qué raro! ¿Para qué le di? ¡Basta! ¿Para qué le dijo usted ahora va a ser peor? Esto no es nuevo. Yo creo que el amor surgió el año pasado cuando sí está también acá. Sí. Y ahí sí la culpable soy yo. La culpable soy yo. Y que quiero que sepas que la llevo toda la semana nervioso porque sabía que ibas a estar. La culpable soy yo por tener corazón. Ay, ay. Ay, ahorita va, ahorita va. Ahorita. Sandy, prosigue como vas, como el mismo jurado, porque me encantan, me encantan. Yo veo el programa. Antes de ir a mi show, veo el programa. Te amo. Critico también. Y, pero me encanta él, me encanta cómo lo habla. Uy, uy. Así, mira, mira, así. Simplemente quiero decirte que estás mal, pues. Me hiciste pésimo y se acabó. Ya, Santi, una, vamos de uno en uno, quién sabe. Ya. Una no, pero la mejor, la mejor. Está bien, pero bueno, está bien. Primera fan. Lucía de la Cruz, canta esta noche, Gisela, mami. Perdóname. Dale. Antes que me interrumpan todos. No te interrumpo. Por favor. Este 5, Marita Producciones presenta en el Gran Teatro de Tacna, 5 de julio. ¿Vale? 5 de julio.
con el alma Lucía en Tacna. En Tacna, 5 de julio. Estoy en el Gran Teatro. Día 6 en los 33 años del Álamo. El 28 en la estación de Barranco y el 10 rumbo a los ricos Europas. ¡Hoy! ¡Bravo! ¡Se va a Europa! Sí. El 28 de julio estás en la estación de Barranco. ¿El 28? Sí. El 28 de julio. 28 de junio. De junio. Estación. Junio. Y después te el vas 20, a. El 28 de julio estoy en Asago. En Milán. ¿Ah, en Milán? Sí, qué rico. Oh, terrible festival, ¿eh? Se trata de Lucía de la Cruz. Dale. El día 6 vas a estar en el Álamo, ¿no? ¿Perdón? En Ica, claro que sí. Yo vivo justamente a la vuelta del Álamo. Esa eres invitado, eres podríamos invitado. Podríamos tener una cita esa noche. ¡Uy! No, Lucía se va a caer de espalda. Mire, con zapatos o sin zapatos, soy Lucía. ¡Ay! ¡Espera! ¡Espera! Y soy soltera, pero no desatendida. ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Muero! ¡Claro que sí! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Tú eres! ¡Mirla! ¡Lucía de la Cruz! ¡Es Lucía de la Cruz! Una cosa es estar soltera y otra desatendida. Obviamente ella. Que sí. No, pero está desatendida. Estamos listos entonces. Quiero que vean a Tefi Valenzuela. Quiero agradecerte, Lucía de la Cruz, estoy por cantar al lado de Tefi. A toda la juventud. Estoy muy agradecida. El año pasado ya lo había dicho. Lucía está siempre dispuesta a hacernos deleitar con su arte, dándose el trabajo de venir hasta acá para ayudar a otro. Quiero que vean la interpretación de Lucía de la Cruz y lo que le toca a Tefi Valenzuela. Éxitos, chicas, éxitos. Vamos, cuando me dé la orden. Se toman 5 segundos gracias a Plaza Bea. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Se puede quedar ahí nada más, pero se puede quedar ahí nada más. Sí, 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 donde tú quieras. Cuando me dé la orden, ¿lista? Música, viejo y orquesta y músicos y todo. ¡Hala! Por regalarte mi alma. Yo perdí